Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo análisis aquí de Mazos. En esta ocasión les traigo el análisis de un deck muy interesante que vi. Un muchacho jugó esto en un OTS Championships y ganó. No sé cómo lo hizo, pero ganó, lo estuve probando y la verdad es que el mazo tiene una forma muy interesante de jugar, que es básicamente a controlar el game state. Entonces, no sé, me llamó mucho la atención, quise probarlo, lo estuve testeando contra mis amigos, estuvimos jugando varios duelos, y pues la verdad es que sí tiene muchísimo, muchísimo potencial. Entonces, vamos a ver rápidamente acá el profile. Son tres vainillas, dos Blue Eyes Jet Dragon, una Ecclesia, doble Dictator. Ah, cabe añadir una cosa, y es que yo le hice algunos cambios al deck según mi criterio. Yo intuí que hay ciertas cartas que quizás sí, que quizá no. Digamos, él estaba jugando Infinite Impermanence, yo en esta versión decidí no jugar Hand Traps, y la verdad es que no me quejo, ha tenido buen desempeño el mazo. Y bueno, una de las cartas que metí fue Tyrant of the a dos copias. Siento que es necesario porque es una especie de Magician Souls, solo que en este caso de Blue Eyes Souls. Luego estoy jugando triple Piedra Blanca de los Antiguos, doble Discípulos de Nadir, dos Fusion Deployment. Esta carta es muy buena en este mazo. Un regreso de los señores dragón, esta carta también la incluí yo, es necesaria. Triple Extravagance, dos Bingo Machingo, el muchacho estaba jugando una copia. Es que les mostraría el profile, sin embargo perdí la publicación, estuve como una hora buscándola y no pude encontrarla, entonces discúlpenme de verdad. Si alguien la tiene, por favor colóquenla en los comentarios. Pero bueno, lastimosamente no pude hallarla. La vi hoy en Facebook, de hecho, pero bueno. Retomando, él solo jugaba una Bingo Machingo, yo decidí meter dos. Triple Ultimate Fusion, triple Dragon Rabin, doble Dino Mischus, doble Punishment, dos Ghost and Match, él jugaba tres. Triple True Light, es muy importante jugarla a tres copias. Dos Skill Drain, él jugaba solo una. Y dos Fist of the Unrivaled Tenji, o sea, puños del Tenji sin rival, algo así se llama en español. Él también lo estaba jugando a tres copias, pero yo digo que a dos es suficiente. Luego el extra deck, fusiones. Un Blue Eyes Ultimate Dragon, lo podemos invocar con esto, lo podemos invocar con esto, entonces es muy bueno. Doble Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon, también, el mazo se enfoca en jugarlo. Neo Blue Eyes Ultimate Dragon también. Yo decidí jugar un Blue Eyes Twin Burst Dragon, la verdad es que es un monstruo muy bueno que también es muy fácil de invocar y también puede ser invocado por polimerización, aún si no, o sea, se puede, o por fusión de contacto o usando magias de fusión. Luego el MVP, Blue Eyes Tyrant Dragon. Lastimosamente en estos juegos que les voy a mostrar siempre se iban removidos con la Extravagance, pero aún así es muy muy buena esta carta. Luego una Preda Plant Quimera Flesia. Es muy importante porque es nuestro target principal de Nadir. La enviamos, buscamos a nuestra Ecclesia y luego en la siguiente standby phase ella nos permite buscar una carta fusión. Esto incluye la Ultimate Fusion o la Fusion Deployment, muy importantes para los combos, entonces muy buena carta. Luego doble pues, NTS muy buena para enviarla con Punishment o bien para enviarla con la Disciples, con la Servant, perdón, la Nadir Servant, pues para destruir algo, buscar a nuestra Ecclesia. Recuerden que Nadir Servant también recupera del cementerio, entonces siempre va a haber uso. Un Win Pegasus Arachnister, el básicamente para bouncear algo de vuelta al deck, y triple el incurivo que es necesario pues para la piedra. Vamos a estar viendo las replays. La verdad es que, les repito chicos, la pasé súper súper divertido jugando este deck. Jugando acá con mi panada un cartón y que estaba jugando dinosaurios. Aquí salimos primero, activo Extravagance, robo 2, hacemos a la piedra, vamos al incurivo, Nadir Servan para buscar enviando a la Chimera Flesia. Invocamos de modo especial porque controlamos un monstruo Link. Buscamos la Punishment, seteamos Skill Drain, seteamos la Tenji, seteamos la True Light, y en la End Phase la piedra nos invoca un Blue Eyes, entonces la Tenji está viva. Aquí vamos a buscar en la Standby Phase la Ultimate Fusion y nuestro rival inicia activando Lost World y luego invocando a Lobby. Activamos Skill Drain, Skill Drain va a resolver negando los efectos de Raptor porque es una carta continua, entonces ojito con eso. Aquí va a intentar pegar, yo activo el efecto del incurivo y luego tributo al token para volver a invocar al incurivo. Va a pegarse, voy a activar True Light, voy a activar el efecto para setear la Bingo Machingo. De esta manera al otro turno vamos a tener formas de acceder a otra Ultimate Fusion y tener más agilización de recursos. Voy a echar NTS porque quiero limpiarle el campo y quiero hacer OTK. Aquí activo la Bingo Machingo, voy a añadir a la mano una Ultimate Fusion y entro a fase de batalla, pego con todo y luego voy a activar el efecto de la True Light que me va a permitir invocar de la mano el Blue Eyes, y esto es letal. Entonces, como vemos chicos, muy interesante. Me encanta el tema de que también pueden aprovechar muy bien Skill Drain. Son muy similares al tema del Dark Magician por esto mismo, porque son capaces de aprovechar este tipo de cartas, este tipo de recursos tan poderosos que controlan el juego de una manera brutal.
Sencillo, o sea, esto es como jugar sin efectos. Es básicamente una carta que dice no hay efectos en el juego y gana el que tenga el ataque mayor. Y Blue Eyes es muy bueno haciendo eso, sobre todo con la nueva fusión Tyrant, que tiene 3400 de ataque y se puede pasar fácilmente un montón de molestias en el campo. No solo eso, sino que también como jugamos mucho back, vamos a poder jugar tranquilamente. Controlando el juego, yendo segundo también, tampoco está tan mal. Sin embargo, hay un problema y es esto. Por ejemplo, los campos establecidos suelen ser muy dolorosos. Y también está el tema de que sigue siendo un mazo Blue Eyes, entonces tiende a briquear una que otra vez. Y esto se nota bastante en algunos casos. De hecho, les voy a mostrar un par de duelos los que briqueé súper, súper duro, que no tenía forma de acceder a mi engine. Aquí afortunadamente tenemos la Bingo Machine Go, lo cual es algo. Pero digamos acá estamos enfrentando tres negaciones y un posible Dagda. Acá quizá mi compa cometió un error y es que no estaba jugando el site, pero aún así pues no era tan necesario porque sin site podían jugar. Aquí voy a activar Gozen Match, él se va a quedar con el Dolka creyendo que así me iba a controlar más. True Light para activar efecto, vamos a setear rápidamente una carta al campo, una Ultimate Fusion. En esta versión no estaba jugando las dos Bingo Machine Go, sino solo una. Aquí, bueno, seteamos Dino Mistius, vamos a ver si esto es suficiente. No tenemos nada y este es uno de los problemas. Estamos a top deck, no tenemos acceso a nuestros monstruos. Aquí voy a tirar Dino Mistius para removerles un monstruo, entrada en face y listo. Voy a robar una Skill Drain y digo como... carajo, estamos muy mal. Entonces, Roba es una... ¿cómo se llama? Interrupted Kaiju Slumber. Aquí en Battleface voy a activar la Dogmatic Punishment. Voy a entrenar Dino Mistius para reinvocarlo. Me activa la Kaiju Slumber. Me invoca a los Kaijus. Y recuerden que por culpa de la magia, se tienen que pegar. Es obligatorio que tienen que luchar. Entonces, bueno, acá me toca destruirlo. Seteo una y estoy en ceros. No tengo absolutamente nada. Lo bueno es que la Gozen Match me ayuda a controlar el juego. Lo malo es que no va a ser suficiente, pues, para darme la victoria. Entonces, lo mismo. Sigo acá sufriendo bastante y, aquí robo. Era una Gozen Match. No tengo absolutamente nada que hacer. Repito, esta es una de las desventajas. Necesitamos acceder a nuestro engine principal porque siempre que quedemos a top deck, si no tenemos forma de volver a nuestro juego, no va a haber forma de recuperar ese game state. Aquí, pues, él va a salir primero de nuevo. El deck, como no juega Hand Traps, eso también es lo malo. Va a permitirle al rival jugar tranquilamente siempre y cuando él vaya primero. Y bueno, obviamente a nosotros nos gustaría ir primeros. De hecho, esta mano está bastante bien. Hubiéramos podido haber parado muchas cosas. Hubiéramos podido haber terminado con un Blue Eyes Jet Dragon, un Blue Eyes normal, el Tyrant of en campo, esta seteada, Fusion Deployment para otro Blue Eyes si queremos, y la Gozen Match, que es muy poderosa, que la hubiéramos activado, pues, por ejemplo, en este tipo de puntos donde el juego se pone muy complicado, tiene tierras, tiene luz, tiene oscuridad, y entonces nos hubiera servido muchísimo. Sin embargo, acá, pues, con el Borreload Savage Dragon, el Conductor, el Lagia, el Dolka, lo que sea que quiera traer, en este caso Dolka, pues tiene 3, 4 negaciones y la interrupción del tirano. Voy a intentar Fusion Deployment, me la va a negar, está bien, no hay problema, vamos a invocar de modo normal al huevito, me lo va a costar con el tirano, Tyrant Doctrine mandamos como coste, Dolka lo va a negar y lo va a destruir. Estamos muy mal, seteo 2, termino y esto no va a ser suficiente para llevarnos la victoria. Entonces acá setea Metaverse, va a activar el efecto del tirano, me va a causar 1000 puntos de daño, voy a recibir todo el daño porque quiero intentar guardarme la Punishment, perdón, la Gozen Match para más adelante. Aquí voy a intentar baitear la Gozen Match porque yo sabía que me la iba a negar. Lo hizo y bueno, no, o sea, está jugando muy bien sus recursos. Robo y hizo una Eclesia. Activo efecto de Eclesia, ya no tiene interrupción. Efecto de Eclesia me va a permitir buscar una Punishment, seteo y paz. Sin embargo, algo importante del Blue Eyes Jet Dragon es que cuando cualquier carta es destruida por efecto de carta, él se puede invocar de modo especial. Y en el Damage, si él batalla, puede devolver a la mano una carta de nuestro rival. Y este efecto es muy poderoso y no siempre se tiene en cuenta, como pueden ver, acabamos de devolver el Savage. Pero me activa Metaverse activando la mina. Solo por esta jugada nos ganó, porque en nuestro siguiente turno hubiéramos podido haber hecho algo interesante. Activo la Extravagance, vamos a robar, vamos a ver qué robamos. Esto no nos sirve. Y tras del hecho, él me ha acostado boca abajo mis monstruos, pues para que yo no pueda hacer Link Summon ni nada parecido. Fossil Dig, y esto es GG Well Played. No hay forma, quizá intentando con la Ultimate Fusion, pero como no tenemos vainillas en el campo, no vamos a poder destruir al Conductor. Entonces, esto es GG. Esto también es uno de los problemas del mazo, que sigue siendo Blue Eyes y a veces briquea como los dioses. Sin embargo, fuera de los bricks, sigue siendo un deck muy interesante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un tercer duelo contra Blue Eyes, perdón, contra Dinosaurios. Extravagance, Tyrant of P enviando al cementerio para invocar modo especial, el regreso de los señores dragón para invocar, Nadir Servant para enviar la Chimera Flesia y buscar. Invocamos normal porque no hemos gastado la normal. Para buscar y toda esta cuestión, seteamos 4 Wasp. Ya con esto tenemos mucho control y en la Standby Phase buscamos la Ultimate Fusion que va a servir como comida para la Dino Mistius.
Entonces tenemos muchísimo control. Yo sé que acá, pues intuyendo que solo, o sea, como solo hay un misc, creí que no lo tenía y por eso negué el efecto de Obi, pero sí tenía el misc en mano y esto le permite extenderse. Entonces quizá desaproveche un poquitico la Tenji, pero no hay problema. Aquí va a seguir invocando de modo especial, hace Pentestack, Píldora Evolutiva, invoca el Conductor, va a pasar bueno, va a acostar a todos mis monstruos, va a pasar a fase de batalla, activo la Punishment, seleccionando al Pentestack, enviamos Entities y Entities va a destruir el Conductor. Endphase porque no tiene ninguna otra jugada, pero todavía tiene la Píldora en mano. Vamos a voltear boca arriba a todos mis monstruos. Voy a tributarlos para invocar al Blue Eyes Jet Dragon. Y voy a pegar 6000. ¿Por qué? Porque hay más daño si hubiera invocado al Jet. Y tras del hecho le puedo volver a la mano la carta colocada, que era una Sight. Entonces también tener eso en cuenta. Tiene un Kaiju. Me va a tirar Kaiju a mi Blue Eyes Jet Dragon. Va a invocar al Conductor. Voy a activar Ultimate Fusion. Y él me va a costar mis monstruos. Pero es una magia de fusión que aún así va a poder fusionar monstruos boca abajo. Invoco a lo que es mi Blue Eyes Tyrant Dragon. Y el problema de la Ultimate Fusion es que no destruye Face Down. Aún así esto fue suficiente pues para llevarme el game. Y si él no hubiera activado el efecto del Conductor, la fusión a la resolución me hubiera permitido destruirlo. Entonces daba la misma. Pero GG well played y como pueden ver tiene muy buen potencial este mazo. Aquí vamos a ver otro duelo que también tuve, les repito, tuve muchos juegos, la verdad me gustó bastante. Aquí vamos a ver contra Sky Striker, en Facebook tiene el efecto de la piedra blanca de los antiguos invocando a Blue Eyes, esto para tener viva la Punishment y para que la Skill Drain no me afecte tanto. Él solo coloca tres cartas boca abajo, dos de estas siendo Widow Anchor que no le sirven contra mí. ¿Por qué? Porque soy un mazo que usa vainillas prácticamente. Aquí hago el Incurivo y voy a activar el efecto para enviar al cementerio al Blue Eyes Jet Dragon, con eso en la entry el efecto de la piedra va a invocar a otro Blue Eyes Jet Dragon y no puede destruirme otras cartas que yo controle con efectos de cartas. Me activa Eagle Booster, no sé para qué, supongo que quería intentar hacer algo, pero bueno. Robo Gozen Match, activo Piedra Blanca de los Antiguos, tenía la Gosbel, está bien, no hay problema. Vemos que tiene al Nibiru, Nibiru no le sirve porque yo también juego a muy pocos summons y ya con esto tenemos bastante presión de juego. Me encanta esto, que es un mazo muy sencillo de usar, literalmente solo tenemos que usar pocos efectos para lograr lo que nosotros queremos. Y digamos, acá esta mano es asquerosísima. Doble Gozen Match, doble Tenji, una Skill Drain. No hay inicio de combo, pero sé que con esta mano podemos controlar a un jugador Sky Striker de una manera brutal. Activo Extravagance, remuevo 6, tiene la Oloso. Entonces, esto es súper, súper doloroso, pero bueno, es lo que hay. Coloco 4 cartas, me quedo con una Tenji en la mano y cedo turno. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme tampoco sin utilidad. Entonces, va a activar, va a miliar 3, va a añadir a una Rose. Aquí yo digo, creo que es un buen punto para tirar la Gozen Match porque no vi que haya añadido ninguna magia, la Afterburners o la otra, la Jamming Waves, que es la que destruye. Entonces, Gozen Match es muy buena porque bloquea el extract de las Sky Striker. Básicamente, Sky Striker solo va a poder jugar en ese momento Monstruos Luz. Y como bien saben, no hay tanto, o sea, creo que de hecho no hay Monstruos Luz del extra de Sky Striker, solo hay Oscuridad que sí que. Y bueno, aquí, bueno, va a añadir lo que es la Widow Anchor, tiene una Impermanence, un Eagle Booster y una Shark Cannon. Ninguna le sirve en este punto. Sin embargo, yo robo un vainilla y estoy como, necesito algo para poder agilizar mi juego, necesito algo para tener un buen game state. Aquí me va a seguir pegando 1500, no hay problema, yo tengo capacidad de juego. Robo una Punishment, vamos a setearla porque nos sirve para más adelante. Él va a robar. Va a activar efecto de área 0, va a enviar al cementerio, melea una raya y sobre todo excavó la plumero y ahí me dio información de que está jugando plumero y eso me dio miedo. Va a hacer sé que invoca de modo especial porque envía al cementerio al campo, yo voy a activar Punishment, voy a enviar a la Entities y Entities va a destruir una de las rayas, con eso no hay letal, invoca otra raya y voy a recibir 1500 de daño, no importa, estoy a 2000 y todavía tengo opción de juego. Rabin, esto es todo lo que necesitaba. Rabin efecto, vamos a enviar al vainilla al cementerio para enviar a la piedra, seteamos una y Endphase va a activar el efecto para invocar al Blue Eyes White Dragon vainilla. De esta forma, la Tenji está viva. Va a activar efecto de la cosa de esta y va a encadenar todo esto. Como no le puedo responder, pues acá lastimosamente me va a remover al Blue Eyes. De lo contrario, yo hubiera activado la Ultimate Fusion y le hubiera destruido algo. Aquí pues intentó robarse a mi Blue Eyes, pero como repito, es un monstruo vainilla. Sin efectos, no puede robárselo porque no puede tarjetear a mi Blue Eyes. Y ahorita, como hay Skill Drain, no puede activar Imperman, no puede activar Widow Anchor. Entonces estoy en una posición muy buena en la cual solo tengo que esperar. Aquí lastimosamente hay Skill Drain porque si no hubiera reseteado al campo la Punishment y eso es demasiado poderoso. Y en Face voy a invocar a mi Blue Eyes. Aquí me activa Plumero, tenemos la Tenji, vamos a negar eso negar la activación de la Plumero. Robo, voy a activar el efecto de la Rabin, vamos a enviar al cementerio, voy a enviar a la piedra. Aquí cometí un misclick
Y es que le di que no al efecto de la Antface para invocar a este, entonces quedé como carajo, se me fue un monstruo, pero no importa. Activa Jamming Waves, tenemos otra Tenji. La niego porque me hubiera podido en resolución destruir uno de mis monstruos. Entonces no queremos eso y aquí el duelo acaba. Como pueden ver, el deck está súper, súper interesante. La verdad me llamó mucho la atención. Repito, se centra en controlar el game state con las fusiones tan poderosas que tiene, sobre todo el Tyrant, que está súper, súper brutal. Si llegamos al late game, también vamos a poder invocar al Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon, porque esto devuelve también del cementerio, mano, campo y o cementerio. Y en resolución, destruye cartas boca arriba del rival igual al número de Blue Eyes White Dragon o el Ultimate Dragon que hayamos usado del campo. Entonces es una magia muy poderosa que la verdad subestimé demasiado. No sé qué más decirles, el deck está súper genial, chicos. El Dictator of D también hace una agilización absurda. El combito con la Ecclesia, o sea, con el Engine Dogmatic también está súper cerdo. Y el Blue Eyes Jet Dragon, la verdad es que es muy subestimado, pero es muy fuerte. Yo también creí que era un ladrillo más, pero no, la verdad es que se invoca muy fácil cuando otra carta es destruida en el campo. Se invoca de modo especial de mano o cementerio. Y si él batalla en el damage, levanta algo. Además de que genera esta protección de que solo él puede ser destruido por efectos de cartas. Las otras cartas que controlemos, no. Y es muy, muy poderoso. También el temita de Fusion Deployment y toda esa cuestión. O sea, en general el deck me encantó. Me gustó mucho esta variante de Blue Eyes, que es más a control, a jugar lento y a ir paso a paso destruyendo a nuestro rival. Pero bueno, quisiera escuchar sus comentarios, chicos. Repito, lastimosamente no tengo el deck profile del muchacho que ganó el OTS Tournament. Que repito, lo vi en Facebook ahí, pero no encuentro. Me inspiré en él pues para crear esta receta cambiándole una que otra cosa. Siéntanse libres ustedes de opinar si les gusta o no, de opinar qué otras cartas ustedes pueden llegar a jugar o no. Y pues eso, los estoy leyendo en los comentarios. Sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.